Buenos días. Agradecemos este acto de apertura al señor alcalde, don Francisco de la Torre, y a los presidentes, el doctor Manuel Campo Vidal y el presidente del Instituto Cajasol. A continuación, me van a permitir invitarles, dar la bienvenida y comenzar lo que es la jornada propiamente. El Congreso tendrá una duración toda la jornada de hoy y mañana, que se clausurará a las 2 de la tarde. Espero que disfruten. Vamos a tener más de 20 ponentes, aproximadamente 12 ponencias. Tenemos representación de 6 internacionalidades y vamos a tener de profesionales, estudiantes, investigadores y docentes que trabajan en el sector. Casi todo el mundo les dirá que la información es poder y que cuanta más información y más datos tenemos, mayor poder tiene cualquier organización. Seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo o afirmarán en este sentido. Lamentablemente no es así. Existe tal cantidad de información que podemos morir enterrados en datos. La información no es poder, se puede convertir en un cuello de botella. La información procesada genera conocimiento. El conocimiento es poder. Eso es lo que vamos a poder ver gracias a herramientas como la inteligencia turística. No quisiera demorarme, quisiera presentarles a los verdaderos protagonistas de la jornada, nuestros primeros ponentes, que nos van a hablar de Málaga como ciudad, presente y futuro como destino turístico. Un claro ejemplo de cómo se empieza a trabajar el manejo de la inteligencia turística en una ciudad de primer nivel. A continuación con todos ustedes, don Julio Andrade, concejal de Turismo y Promoción de la ciudad, y don Francisco Quereda, director de Convention Club. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a la ciudad de Málaga, aquellos que venís de fuera. Como ha dicho nuestro alcalde, Málaga es una ciudad hospitalaria que además esta semana vive una semana muy especial. El Festival de Cine nos alegra mucho que haya coincidido este Congreso Internacional de Inteligencia Turística y agradecemos, por supuesto, a NEX International Business School y Instituto Cajasol por habernos invitado a participar. Supongo que ustedes, y malagueños y malagueñas, también habrá en la sala, conocen que Málaga, se habla mucho de Málaga, se dice incluso que Málaga es una ciudad que está de moda. A nosotros nos gusta decir que estamos recogiendo lo que se sembró hace muchos años y que no cabe duda que en los destinos turísticos, que todos somos competitivos unos con otros, pues hay que seguir sembrando y hay que elegir al fin y al cabo qué modelo de ciudad, qué modelo de ciudad turística tenemos y hay que aprovechar, por supuesto, todas las oportunidades y no cabe duda que la inteligencia turística, la capacidad que nos da el uso de las nuevas tecnologías, poder compartirla y la cooperación institucional y la cooperación en el ámbito público-privado son las grandes oportunidades que tenemos. Yo también agradezco y saludo a Antonio Guevara, en este caso miembro no solo decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, sino miembro del Foro de Turismo, que para la ciudad de Málaga ha sido un antes y un después también. Málaga es una de las pocas ciudades que tiene una alianza público-privada, una alianza estratégica, donde absolutamente todas las administraciones, el puerto, el aeropuerto, la Universidad, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación y todos los agentes del sector turístico, la Asociación de Hoteles, Hosteleros, Agencias de Viaje, etcétera, etcétera, estamos juntos y donde revisamos mensualmente nuestras estrategias. Málaga tiene un plan estratégico del que ahora hablaremos, plan estratégico turístico, igual que tiene un plan estratégico de ciudad, ya en el segundo plan estratégico realmente se dio un avance importante al ámbito turístico. En el primer estratégico simplemente se apuntaba a la oportunidad y no cabe duda que en los futuros planes estratégicos de ciudad se tendrá en cuenta. Pero como el turismo, hablar de turismo es imposible, hay que hablar de un turismo especializado, de un segmento, y hay que definir un poco qué es lo que queremos, porque no podemos ni podemos pescar en todos sitios, ni podemos pretender atraer a todos los perfiles de turistas. Nosotros hemos ido seleccionando. El alcalde ha mencionado con rapidez que Málaga eligió básicamente un modelo de atracción turística basada en el segmento cultural, lo que se denomina una ciudad de turismo urbano, una ciudad de city break, una ciudad que potencia la cultura y que se aprovecha, lógicamente, del buen clima que tenemos, de que el destino Costa del Sol es un destino complementario al destino que ofrece la ciudad, de ser una ciudad atractiva, bien conectada. Precisamente ahora estaba echando un vistazo, estamos conectados con 101 destinos de manera directa, son más de 176 conexiones las que tenemos. Algunos de esos destinos, si hablamos de Londres, los 5 aeropuertos de Londres están conectados con la ciudad de Málaga. Y no es la única ciudad
en que sus aeropuertos, o todos sus aeropuertos, están conectados con Málaga. Y cada vez más, y sigue creciendo. Precisamente en los últimos meses han incorporado 35 nuevas conexiones. Grandes compañías y medianas compañías eligen Málaga. Se ha mencionado también la Organización Mundial de Turismo, y precisamente nosotros estamos orgullosos de ser un socio estratégico de la Organización Mundial de Turismo, aprovechando no solo que está en España la sede internacional, la Organización Mundial de Turismo pues nos eligió para acompañarlos también en la redefinición de los destinos turísticos. Precisamente fuimos la ciudad elegida en el anterior, hace pocos meses, estuvimos en el Foro de Turismo Urbano en Luxor, ciudad castigada por el turismo, igual que ha sido castigada por el turismo ciudades importantes del mundo, ¿no? Está haciéndolo Turquía, la propia Francia, el propio París está sufriendo. Y precisamente por eso hay que hacer reflexión y precisamente por eso hay que apostar por apoyar esos destinos que en un momento determinado sufren un problema, ya sea un problema de terrorista, ya sea una catástrofe natural, ¿no? Se dice que Málaga y otros destinos estamos beneficiándonos precisamente de esa coyuntura que ocurre en el Mediterráneo. Y es posible, pero no deberíamos de presumir de ello si fuera así, al revés. Debemos de aprovechar en todo caso que si esas circunstancias ocurren, tenemos que fidelizar a nuestros clientes. Pero a la vez tenemos que trasladar el mensaje que le puede ocurrir a cualquiera, también a nosotros. Y por tanto tenemos que trabajar en eso que hoy en día llaman la resiliencia, ¿no? En todos los ámbitos. Una ciudad no puede ser realmente una ciudad turística si no es una ciudad sostenible. No es una ciudad sostenible si los ciudadanos no están orgullosos de ser ciudadanos de Málaga, si no están orgullosos de recibir a los turistas, si no están orgullosos de ver en sus calles a ciudadanos de hoy en Málaga, de casi 170 nacionalidades diferentes que pasean, que viven, que conviven en la ciudad. No es una ciudad turística sostenible si te molesta el turista porque piensas que invade tu espacio. Y si las administraciones no hacemos nada para que esa convivencia mejore, simplemente dejamos que las cosas ocurran por espontaneidad, las cosas no ocurren, al revés, funcionan mal. Y hay muchísimos ejemplos, Venecia, Ámsterdam, Barcelona, donde cuando sale el turismo sale en negativo en vez de en positivo. Es como matar a la gallina de los huevos de oro. Pero hay que echar también parte en culpa a los que tienen responsabilidad de haber hecho un poquito algo más antes, y no simplemente pensar que se puede vivir el turismo, se puede vivir un gran monumento. Hay ciudades que sinceramente, eso lo compartimos en los foros de ciudades, se duermen, piensan que va fenomenal a vivir del cuento. Eso es absurdo. Deciros también, en este caso hay que seguir tejiendo alianzas, hay que seguir tejiendo alianzas, y nosotros lo hacemos, alianzas institucionales con la Universidad de Málaga, que lo comentará Antonio, precisamente en el ámbito de la inteligencia turística. Alianza con otras ciudades, ¿por qué no? Tenemos una alianza con Sevilla, con Córdoba, con Granada. Hemos presentado un producto, los cuatro alcaldes han presentado un producto que se llama Andalusian Soul, que ahora es con mi compañero Paco Quereda, que me acompaña, que es el director del Convention Bureau, que es un segmento importantísimo en el sector de que Málaga es una de las grandes ciudades también de congreso, de incentivo de los destinos españoles. Como decía, ese producto se presenta porque acudimos a mercados lejanos. No necesitamos ir de la mano para ir al Reino Unido, ni para ir a Alemania, ni Francia o Portugal, pero sí necesitamos y sumamos esfuerzos juntos y presentamos un mejor producto como alianza cuando vamos de la mano. Porque cuando vamos a Japón, cuando vamos a Estados Unidos, cuando vamos a México, otros destinos de más de 5 horas, yendo de la mano ahorramos dinero, presentamos un producto mejor. Málaga ofrece lo que puede ofrecer, Granada ofrece Alhambra fundamentalmente, pero también un patrimonio, igual que Sevilla, igual que Córdoba, y todo eso contribuye a que se fije en Málaga, porque esas personas que viajan de esa parte del mundo no viajan 2 días, como la media de los que vienen a Málaga, un poco más de 3 días los que vienen durante el festival, viajan 10, 12 días, hacen viajes largos, y eso es importante. Deciros también que en este caso, en Málaga, creemos que un factor fundamental de que hoy estemos hablando de cómo está la ciudad en el ámbito del turismo y cómo queremos estar en el futuro, también tiene mucha culpa que tengamos una continuidad, que llevemos una continuidad en las políticas que se llevan a cabo. Desde 1995, que llegó el gobierno del Partido Popular al Ayuntamiento de Málaga, yo me incorporé en 1997, precisamente hace ya 20 años, el alcalde es alcalde del año 2000. Esos planes estratégicos de ciudad han ido acompañándose con la participación de muchos agentes sociales, pero han tenido una línea de continuidad. No se ha dicho vamos a enfocar aquí y 4 años después vamos a enfocar allí, porque al final te pierdes y el mundo es muy grande, como decía recién, muy positivo. Pero no siempre ha sido así. Yo voy a hacer un repaso un poco para que veáis por qué estamos aquí, quizás qué se ha hecho bien, también qué se podría haber hecho mejor, desde que se empieza a hablar del turismo, desde que el turismo existe, ¿no? Y
si hablamos en Málaga del turismo, fijaros que se empieza a hablar del turismo en el siglo XIX, casi nada, ha llovido. Pero Málaga era una ciudad industrial, una ciudad pujante. Y bueno, nació como un destino de invierno, porque el sol... Bueno, por cierto, tenemos... Yo no sé si rompemos el libro Guinness, pero tenemos... En los destinos europeos seguramente sí, 322 días de sol al año, de media. Es muchísimo. Con lo cual, no solo somos un destino de verano, obviamente somos un destino de invierno. En Málaga no tenemos estacionalidad en la ciudad, nunca cierran los hoteles. No solo cierran, sino que cada año abren más hoteles en la ciudad, porque tenemos una falta, una demanda mucho mayor que la que tenemos el año pasado. Dejamos de poder atender en Málaga 70.000 noches de hotel, 70.000 room nights en Málaga. Precisamente porque estos eventos de ciudad, como los que hay esta semana, o congresos importantes, como los que vienen, para mencionar algunos, de 2.000, 3.000, 4.000 personas, juegos mundiales trasplantados dentro del ámbito de las Olimpiadas que se celebran en Málaga en pocos días. Es imposible dar cabida en un pequeño espacio de tiempo a tantísima gente, cuando además de ese grupo que viene para ese evento, vienen ciudadanos de todas partes del mundo y también de España a Málaga. A Málaga vienen, si hablamos esta semana, vienen los españoles, más que ninguno. Vienen los británicos, vienen los alemanes, vienen los holandeses. Pero a Málaga vienen los madrileños, los vascos, los navarros, los gallegos. Es decir, al final el turismo prácticamente es el 50-50. Es verdad que en verano es un poco más del 50 si hablamos de turistas internacionales, y en momentos como Semana Santa es todo lo contrario, lo supera el turismo nacional. Como decía, yendo un poco al pasado, Málaga tuvo que rehacerse porque sufrió un impacto como ciudad. Y es que todo el ámbito hotelero estaba situado en un barrio de Málaga que se llamaba Torremolinos. La gente dice, soy más joven, ya como que un barrio, y Torremolinos es un pueblo, pero es que fue un barrio de Málaga que pasó a ser un pueblo con identidad propia, y donde todos los hoteles prácticamente que estaban en Málaga de pronto dejaron de estar en el municipio. El municipio ahí tuvo que rehacerse a sí mismo y poco a poco dar un cambio, porque ese turista no se iba a quedar en Málaga, ese negocio no iba a estar en Málaga, ese empleo no se iba a quedar en Málaga, etcétera, etcétera. Lógicamente, estamos hablando del año 1988, cuando se produjo esa independencia. Málaga perdió su fortaleza y su escaso poder de atracción turística. Para los que ya no somos tan jóvenes, yo recuerdo que en aquella época, cuando venía alguien a visitar Málaga, decíamos, ¿y qué le enseñamos? Teníamos una alcazaba un poquito deteriorada en aquella época, un teatro romano escondido, una biblioteca, unas calles que no eran peatonales, un puerto de espalda al mar, etcétera, etcétera. No teníamos el aeropuerto que tenemos, ni teníamos el AVE, ni las conexiones de carretera. Todo eso ha ido avanzándose en el ámbito del crecimiento de la ciudad. Como decía al principio, el Plan Estratégico de Málaga comenzó y se empezó a hablar de Málaga como capital turística y ocio europea. Ya en el segundo Plan Estratégico, en el año 2001, se definieron 10 proyectos estrella, y en este caso el turismo era importante. Y en la definición de esos proyectos de estrella, como decía, había que decidir qué modelo de ciudad. Málaga pasó de no tener museos, prácticamente ninguno, antes del año 2003, a tener hoy 36 museos y centros expositivos. Esa eclosión fundamentalmente se ha producido en los últimos 10 años, pero ya arrancó importantemente en el año 2003 con la apertura del Museo Picasso y con la apertura de este centro de arte contemporáneo, referente internacional, con exposiciones de magnitud internacional, casi semanalmente está en los tabloides también de medios de comunicación de fuera de España. También del Palacio de Feria y Congreso, de la peatonización de la calle Lario, que fue también un antes y después, dio comienzo a esa conclusión de querer pasear las calles, momentos, muchos momentos del año, donde gente viene solamente a pasear, a ver las tiendas, a ver las luces de Navidad. Todo eso se empezó a producir a partir de 2003, el Auditorio Municipal, la Alcazaba se puso en valor, 2006, otras cofradías, el puerto empezó a dar sus pasos para ser lo que hoy es una estación marítima de crucero en 2007, Museo del Patrimonio Municipal, el AVE fundamental en el año 2007, vinieron otros museos, vinieron en este caso en 2010, que fue un año muy importante, el Museo del Automóvil, se inauguró una nueva terminal del aeropuerto, Museo de la Semana Santa, hoteles 5 estrellas como Cartagena Vinci, catalizado en Málaga. En esta década prodigiosa, como algunos le llaman, 2011, Carmen Thyssen, cautivo, peatonizaciones nuevas, otra segunda terminal de crucero, la inauguración del Muelle 1, el muelle que hoy conocemos, un muelle que disfrutamos los malagueños y que disfrutan no solo los cruceristas, sino todos los turistas que llegan a Málaga.
2012, la segunda pista del aeropuerto, salto algunas cuestiones que las tienen ustedes ahí, y llegamos al año 2014 con un total de 37 museos. 2015, año importantísimo, porque además de tener museos, se dio un salto internacional en cuanto a calidad de museo. El alcalde que llevaba haciendo gestiones, junto con el Ministerio de Exteriores español, tanto con Francia como con Rusia, consiguió que la primera sede del Museo Pompidou de Francia se pusiera en Málaga, cuando había otras candidatas en el mundo, no solo en España, que también la había, sino otras candidatas en el mundo. Igualmente llegó, el mismo año, los fondos de la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, primera sede de una colección del Estado de Rusia, fuera de Rusia, vino a Málaga. Igualmente competíamos con otras ciudades, algunas de ellas con mucho dinero encima de la mesa, pero Málaga ya tenía una oferta y Málaga ya se aproxima al mundo. Málaga ya era el destino elegido por muchos de estos turistas franceses, rusos, y un destino escogido. Y todo eso y esa estrategia funcionaron. Museo de Bellas Artes 2016, hace unos meses. El Museo de Bellas Artes es una joya, es una guinda de calidad a esta oferta museística, la mejor colección de pintura del siglo XVIII, la magnífica colección arqueológica de nuestra ciudad, ciudad fenicia, ciudad que tiene 2.800 años, y se dice pronto. Málaga fue muy importante en la época fenicia, más aún lo fue en la época romana. También sus 700 años de historia musulmana, y tenemos y estamos orgullosos de ello, nuestra alcazaba, nuestro castillo, nuestros artesonados mudéjar, todo eso que dejó esa etapa de nuestra vida. Y en esa historia, también Málaga ha hecho historia hotelera con esta apertura de este Museo Miramar, gran edificio que también fue hotel del Príncipe de Asturias, y que en este caso ahora podemos tener como esa oferta de calidad de segmento alto, muy alto, de segmento de lujo, que también queremos que venga, que forma parte de esta estrategia que Málaga está posicionándose también, de Málaga como ciudad de turismo, de compras, ciudad de turismo, de compras, de lujo. Málaga que ha elegido, precisamente eligiéndonos como un destino cultural, elegimos un segmento turístico de un nivel medio alto y alto, con todo el respeto para otros destinos que eligen otro tipo de segmento. Pero nosotros no queremos un segmento de mochila, no lo hemos elegido así. No queremos un segmento turístico que algunos califican como gamberro, segmento turístico que no facilita la convivencia con sus ciudadanos, un segmento turístico que entorpece y que realmente nos coloca en redes sociales con connotaciones negativas. Nosotros procuramos hacer los deberes para que ese segmento, al menos en la ciudad, no tenga o tenga muy poca calidad. Precisamente trabajamos con una oferta cultural que nos acerca a otro segmento totalmente diferente. Y por eso los precios en la ciudad de Málaga, los precios hoteleros, la rentabilidad, la rentabilidad hotelera es de las más altas de España. Y sigue creciendo y seguimos siendo una ciudad con unos precios contenidos, una oferta de calidad inmejorable también en el ámbito turístico, en el ámbito gastronómico, y somos la ciudad más valorada, no solo por los ciudadanos europeos, éramos la primera ciudad de España, la segunda gran ciudad de Europa y la novena en total de valorar por los europeos por su calidad de vida, como nos valoramos los que vivimos en las ciudades por la calidad de vida. Y nos dan más del 95% de valoración los turistas que visitan Málaga, que dicen que o volverían o recomendarían la ciudad. Esta evolución del destino, yo voy terminando para darle paso a Paco, esta evolución del destino también se ha hecho notar en el ámbito de los alojamientos turísticos, tanto de los alojamientos hoteleros como de las viviendas turísticas. Nosotros siempre agradecemos al sector por apostar por calidad, por invertir. También agradecemos al sector de viviendas turísticas, también aquí representado, por apostar a que el sector de la vivienda turística crezca dentro de la legalidad, dentro de la normativa, para todo ser competitivo y jugar con las mismas cartas, y para que Málaga mantenga calidad en todo su ámbito. Porque si tenemos calidad, vamos a suponer que somos magníficos en calidad de museo, pero somos malísimos en calidad gastronómica, que no es así, o somos malísimos en calidad hotelera, que no es así, pues al final el destino se complementa con todos los servicios que la ciudad ofrece. Es decir, por tanto, que hemos crecido en establecimientos, fijaros, del año 2083 al año 2006, 290 establecimientos, en viajeros alojados, tenemos el año 2016, 1.176.000 viajeros alojados que generan 2.378.000 pernotaciones por esa media de un poquito más de dos noches de estancia media por turista en la ciudad. Tenemos 16 millones de pasajeros llegando al aeropuerto de Málaga y además creciendo cada año, son muchísimos. Además de los turistas alojados, tenemos visitantes, casi 4 millones de visitantes visitan Málaga, casi 4 millones de personas. Y el crecimiento, pues ahí veis la cifra de crecimiento, 157% en el último 10 años o 144%.
Estos 4 millones de personas, como decía, es la suma del turista alojado y del excursionista, en este caso, el total de visitantes de la ciudad. El impacto económico, la generación de empleo, cifras importantes, de impacto económico, que nosotros hacemos estudios de investigación del impacto económico, no son cifras inventadas, además, solo figura el impacto económico que está medido, es decir, el que está medido por esa ocupación hotelera, el que está medido por esos datos esos datos contrastados con las asociaciones de hosteleros, cuando se trata del gasto, del consumo del turista, y hay otros muchos impactos económicos que no podemos medir o que no tenemos cifras para medirlo, ¿no? Al final, en las cifras medibles hablamos de impacto de 1.700 millones de euros el año 2006. Antes hacía referencia a las viviendas turísticas, están creciendo fundamentalmente también en el centro, igual que los hoteles. Todo el mundo quiere ubicarse al lado de la catedral. A todo el mundo le gustaría tener un ático al lado de la catedral. No todo es posible, ¿no? Pero es verdad que el centro se va haciendo cada vez más grande y eso es muy importante. Porque ahora que Paco abundará después en esa estrategia de futuro, para ser sostenibles en el tiempo, tenemos que diversificar los espacios. Málaga no solo tiene un bello centro, tiene unos paseos marítimos, tiene una oferta gastronómica repartida a lo largo de la ciudad, tiene museos fuera del centro, sobre todo en el litoral oeste, pero también en la zona del puerto. Es decir, hay más zonas, además de la almendra histórica, donde poder pasear y necesitamos seguir haciendo más atractiva esa otra zona para que en un futuro Málaga no tenga los problemas que tienen otras ciudades. También, como decía, las viviendas turísticas generan impacto y riqueza económica, permiten a ese turismo familiar poder alojarse, porque no todos los hoteles tienen capacidad para alojar a familias que vienen con hijos. Málaga ha dado un salto y pretende seguir dando internacional como el tercer destino urbano más internacional, y no porque lo digamos nosotros, con el concejal que presume de ser un destino más internacional. Lo dicen no solo las cifras que hemos hablado, sino lo dicen, en este caso, los medios de comunicación internacionales. Fijaros, en el año 2003 estábamos orgullosos porque el New York Times, uno de los grandes medios de comunicación del mundo, había hablado de Málaga. Habló de Málaga porque se abrió el Museo Picasso. Desde esa fecha hasta ahora, el New York Times parece que pensaba que Málaga no existía. Este último año, 3 ocasiones diferentes, el New York Times ha hablado, no solo en medio digital, sino en medio físico de Málaga. New York Times y sus periodistas vienen a Málaga, a veces invitados por nosotros, dentro de esos viajes de familiarización que hacemos, que nos da mucho éxito, esos fan trip con agencias de viajes, esos press trip con los prescriptores, en este caso los agentes de, los periodistas especializados, sino que también han visto esa evolución de Málaga y ha definido Málaga como uno de los 52 grandes destinos turísticos del mundo. Hay otros periódicos y otros medios de comunicación que lo han hecho, Daily Mail, recientemente Málaga Destino Cultural, The Guardian, Málaga se proclama como el nuevo centro de arte de España, de Boston Globe, Destino Urbano, The Times, hablando de la Costa del Sol, de Telegraph, Málaga Top 10, El País, etcétera, etcétera. También en redes sociales, el alcalde ha apuntado a ello. Hemos conseguido crecer muchísimo sin comprar seguidores. Y lo digo porque hay otras ciudades que compran seguidores. Está muy bien por decir soy el primero, pero si esos seguidores no interactúan, creo que de poco sirve. Nosotros lo hacemos con trabajo, y lo hacemos con un equipo que se dedica a redes sociales. Más de 130.000 seguidores en Facebook, más de 20.000 actualmente en Twitter, también tenemos seguidores en otras redes internacionales, también estamos en China, estamos en Rusia, tenemos un equipo en el área especializado en segmentos, tenemos dentro de nuestro equipo y estamos orgullosos pues, de tener profesionales rusos para el mercado ruso, o profesionales árabes para el mercado árabe, hasta hace poco también profesionales chinos para el mercado chino, especialistas en segmentos de cruceros, especialistas en segmentos de turismo idiomático, y como Paco abundará luego, tenemos muchísimos segmentos, además del cultural, que también empujamos progresivamente. Pues estos hitos realmente no servían de nada de contarlo hoy como una foto fija, ¿no? Porque dentro de, no sé, 6 meses, el mundo avanza tan rápido, dentro de poco nos habríamos quedado atrás si nos quedamos parados. Al revés, cuando mejor van las cosas es cuando más presupuesto ponemos para que vayan mejor. Cuando mejor van las cosas, el alcalde dice hay que avanzar no solo en la promoción, sino también en la tecnología para aprovechar mejor, no teniendo ni mucho menos el presupuesto más grande, de hecho es el presupuesto más pequeño de las grandes ciudades, sí que está muy cuidadosamente estudiado cómo se dedica ese presupuesto y cómo impacta ese presupuesto. Nosotros nunca hacemos una campaña publicitaria. Cuando vosotros veáis en una, y lo podéis ver, esos reportajes especiales en muchas compañías aéreas, uno de 7 páginas, de 15 páginas, hasta 20 páginas, lo vi en Korean Airlines, recientemente en Air Europa,
pensaré, ¿cuánta pasta se gasta Málaga en eso? Ninguna. Ninguno de esos puros reportajes son pagados. Son fruto de esos viajes de familiarización. Son fruto de mimar a esa gente, de invitarle a venir a Málaga. Esta semana tenemos un equipo de agentes de viaje de Birmingham. Y nosotros, cuando el Brexit, tanto sea el Brexit, la desconexión del Reino Unido por Europa, de qué va a pasar si los británicos van a seguir viviendo en España, nosotros crecemos por encima de dos dígitos con el Reino Unido. Desde el anuncio hemos crecido más que lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque no esperamos, porque somos activos, porque vamos allí, decimos, si eliges, ojalá no te vayas de Europa, pero si te vas de Europa, tu primer destino fuera de Europa está en Málaga, ahora que provincia, ¿eh? Y porque ellos ya conocen la ciudad, no solo conocen su clima, sino que han elegido tener su segunda residencia. Y porque los mimamos y porque ofrecemos una oferta cultural que ellos buscan, que es sol, cultura y gastronomía. Y porque eso se lo vendemos, se lo presentamos. Y porque somos la única ciudad europea que tiene un stand propio en la World Travel Market. Y porque somos la única que tenemos un stand propio en la ITB de Berlín. Además de tener Fitur, además de ir a Shanghai, o a la Tokio International Fair y otras muchas ferias especializadas del mundo. Porque nuestros equipos semanalmente viajan mucho. La semana pasada, en los mismos dos días de la semana, teníamos un equipo en Berlín, un equipo en Miami y otro equipo en Moscú. Equipo del área, en los que yo me incluyo y voy a menos viaje, el alcalde va aún a menos viaje, pero el equipo viaja y viaja mucho porque hay que promocionar. Pero lo hacemos también con alianza con Tour España para ahorrarnos esos billetes de avión. No hacen presentaciones en la embajada, aprovechamos de los recursos que tiene España, aprovechamos cuando vamos por la universidad o la universidad va con nosotros. Es decir, aprovechamos esfuerzo para que el presupuesto que se gaste sea lo más eficaz posible. Y me callo, muchas gracias por la atención y Paco va a desglosar todos estos segmentos un poco mejor. Muchas gracias. Gracias, Julio. Yo creo que se nota, ¿no?, la pasión de que nos gusta cuando somos malagueños. Nos encanta nuestra ciudad y cuando yo también, que llevo menos tiempo que Julio, desde la mitad llevo 10, pero también vine de estar fuera de Málaga, llevando direcciones comerciales de hoteles, llevando agencias de viajes y cuando hace 10 años aterricé de nuevo en Málaga, la verdad que era un reto, ¿no? Y principalmente lo que veis ahí, la visión que se tuvo, la visión que habéis visto que se tuvo también en los planes estratégicos, se quería situar a Málaga una ciudad líder a nivel turístico, pero siempre compatibilizando al malagueño, a la vida de las personas que viven en la ciudad con el turismo, no morir de éxito, ¿no?, como se suele decir. Y se basó en esos pilares que veis, ¿no?, esos cinco grandes segmentos, ¿no?, que es los géneros de turismo cultural y de city break, escapada, fin de semana, puentes, cruceros, Málaga es un puerto importante en el Mediterráneo de cruceros, y el idiomático, que junto al de cruceros y ahora al comentario de congreso es la cantera, ¿no? Los cruceristas vienen muy pocas horas a la ciudad y si le dejamos con ese buen sabor de boca van a volver a un fin de semana, a una semana, a visitar la ciudad en profundidad. Igual que el turista o el estudiante que viene a estudiar el español, tendremos un embajador para toda la vida si tiene una buena experiencia y ya desde su estancia aquí está promocionando la ciudad, ¿no?, en redes sociales y entre su familia y amigos, ¿no? Por supuesto, el turismo de congreso, que fue un hito junto al Museo Picasso, que nombró en 2003, en ese mismo año se abrió el Palacio de Congreso y es una fuente inagotable de no solamente negocio directo que genera ese palacio con grandes congresos, ferias, eventos, sino porque también ha generado muchísimas oportunidades a la ciudad de conocerla en esos años que todavía el turismo pues, comenzaba en nuestra ciudad y como decía antes, son personas que vienen a trabajar aquí a una reunión, a un congreso o a un evento y posiblemente si tienen esa experiencia vuelvan, ¿no? Por supuesto, el turismo de grandes eventos culturales y deportivos, esta semana es un ejemplo, es un festival de cine, tiene en español, que se pretende que tenga ahora la continuidad de cine iberoamericano, y que sin tener nada que ver con el turismo, que todo tiene que ver con el turismo, pues la ciudad está llena, los impactos de publicidad de la ciudad, como decía Julio, que no nos cuesta nada, sobre todo gracias a que A3Media es el partner del Festival de Cine, pues tiene a diario impacto de la ciudad, de la imagen, que sea impagable, ¿no? Estaríamos hablando de miles de millones de euros, ¿no? En cuanto a los valores que tenemos en el agroturismo, todo el equipo, pues la eficiencia, la racionalidad, como bien decía Julio, tenemos un presupuesto,
limitado, un presupuesto, pero que sabemos sacarle el partido. Todas las acciones que se llevan a cabo desde el área de turismo y desde el convention bureau, se mide el ROI, el retorno de la inversión, para que si vamos por primera vez a un evento que no conocemos, si ha sido positivo lo repetimos y si no es positivo, lógicamente no lo volveremos a hacer, ¿no? Todo eso se mide, se intenta de alguna manera racionalizar ese dinero que en el fondo es público, lógicamente, ¿no? Ver, tener una realidad del mercado, conocer a fondo nuestros clientes, nuestros mercados, dónde queremos dirigirnos, ¿no? En cuanto a Foro de Turismo, que lo comentó Julio al principio, ha sido y es, ¿no? Durante estos últimos 10 años yo creo que un foro de continua mejora de la colaboración público-privada. Están representados, como decía Julio, todas las asociaciones, tanto de hoteles, de guías, de escuelas de español, la universidad, la Facultad de Turismo, lógicamente, de Málaga, el Palacio de Congresos, otras áreas municipales de fuerte impacto, fuerte relación con el turismo como cultura y deportes. De alguna manera se ha contribuido a que pues, la planta hotelera haya crecido, los museos, los atractivos culturales, la oferta gastronómica, pues esta ciudad durante estos 10 años pues, se haya mejorado, se ha multiplicado el número de turistas, como hemos visto, y se revisa todos los años, no solamente el plan estratégico, que ha sido el foro protagonista también importante, sino de los planes de acción que cada año la red de turismo pone en marcha, ¿no? Julio lo comentaba también, somos la segunda ciudad de España en seguidores en Facebook, después de Madrid, 132.000 en total. Si veis, también un fuerte seguidor internacional, Twitter, Instagram y el posicionamiento en Asia a través de esas redes sociales que son exclusivamente de ellos porque no tienen las redes sociales que tiene el resto del mundo, ¿no? En cuanto a ideas o estrategias que estamos siguiendo en estos años, se va a crear una submarca que se presentará en el mes de abril, que es la Málaga Ciudad de Museos, City of Museums, porque realmente Málaga se ha convertido, yo creo, y lo decía Julio, con esa década prodigiosa de creación de museos, no solamente en crear museos porque sí, sino ya posicionar la ciudad en esos museos como el Pompidou, el Bellas Artes recién abierto, o el Ruso, que son maravillas, ¿no? Que vamos a cualquier país seguramente que gastaríamos más de un día y medio en visitar la ciudad, pues la tenemos en Málaga, ¿no? Y yo creo que eso ha posicionado. Vamos a crear esa submarca de Ciudad Museo porque creo que la ciudad, lógicamente, pues tiene esa en su estrategia. Y también lo comentaba Julio, otra, en este caso, una estrategia más a nivel de Andalucía, a nivel más de comunidad, donde pretendemos que pues, las grandes ciudades, las grandes capitales turísticas, aunque Córdoba, Granada y Sevilla nos llevaba muchos años de adelanto, ¿no? Pero que Málaga se convierta no solamente en protagonista, sino en la puerta de entrada. Estamos hablando, y Julio lo comentaba, esta sinergia o esta acción conjunta de estas cuatro ciudades está destinada a mercados lejanos, China, Asia, para que de alguna manera son mercados que además no van a venir 4 días, 5 días, vienen una estancia mucho más larga. Y lo que se pretende es que Málaga sea esa entrada, porque tenemos el aeropuerto más internacional de Andalucía, y desde Málaga se visiten esas ciudades. Y también pretendemos, lógicamente, que cuanto más estancias tengamos en Málaga y menos los demás, pero en este caso eso lo dará el mercado. Voy a poner un pequeño vídeo donde pues, se muestra esa sinergia, ¿no? Esa colaboración de estas cuatro ciudades que además es histórica y por primera vez se ha producido.
Andalucía Julio creo que es otra acción más. No nos quedamos contentos con estos resultados, con estos números que cada año han sido más y mejor, sino que nos marcamos en sus nuevas estrategias, nuevas acciones, retos lógicamente. Tenemos que tener en cuenta que hemos crecido mucho en poco tiempo y la fortaleza precisamente de los destinos culturales, Málaga es uno de ellos, y la OMT en su último estudio hablaba de que el futuro del turismo mundial será el turismo cultural el que más crezca dentro de esas tendencias, ¿no? Lógicamente tienes que dar una serie de características como las que estamos viendo, ¿no? Y experiencias únicas y singulares, no ya centrarnos en que haya un gran museo, un buen restaurante, un buen hotel, sino que también durante la estancia se creen experiencias dentro del destino, ¿no? El valor del turismo cultural para un territorio es inmenso porque lógicamente ayuda primero a la desestacionalización del destino, ¿no? En Málaga desde enero hasta diciembre prácticamente pues tenemos una ocupación media fantástica. De hecho, el año pasado se cerró rozando el 77%, la segunda ciudad de España después de Barcelona en el porcentaje de ocupación hotelera, que creo que es importante también resaltarlo. Las inversiones que se hacen para que un destino cultural siga creciendo como Málaga, el retorno de la inversión que hablábamos antes y sobre todo también a nivel de empleo y a nivel de riqueza, ¿no? Pero lógicamente, y lo hablaba un poco antes también, tenemos que tener cuidado. Este lunes, hace dos días, también en la casa de Antonio Guevara, de la facultad, el rector de la Facultad de Turismo, hubo una mesa redonda muy interesante que lo propusieron curiosamente los estudiantes sobre el tema del futuro de un destino como Málaga y Costa del Sol y la sostenibilidad y qué estamos haciendo para, pues eso, no morir de éxito, no sobrepasar la capacidad de carga de la ciudad. Hay estudios que te dan esa capacidad de carga, que te dicen hasta cuántos turistas puedes tener. Málaga, al tener una planta hotelera mediana, no grande, en ese aspecto estamos bien, pero hay días que coinciden 5 cruceros en la ciudad, que si se suman a lo que haya de turismo pueden llegar a 15 o 20 mil personas a saturar ese centro histórico, ¿no? Puede haber, y hay gente que se disfruta el centro histórico a nivel gastronómico, puede detectar que hay una sobrecarga, una sobreoferta, ¿no? De gastronómica. Lo vemos en todas las ciudades importantes del mundo, que hay casi todos son franquicias, ¿no? Y se expulsa ese comercio autóctono. Lo hablaba Julio a los alojamientos turísticos que están creciendo en la ciudad. La Junta de Andalucía lo está poniendo en orden. Yo creo que Málaga es una de las ciudades que más se está controlando ese tema, ¿no? Pero lógicamente tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y en ese plan estratégico que se lanzó el año pasado en el área de turismo, junto con el foro, pues se detectan que pues tenemos que poner, digamos que antes de que se produzcan esta sobresaturación, una serie de decisiones a tomar, ¿no? La primera, lógicamente, es extender ese centro histórico, esa almendra de la ciudad, que está muy, muy, digamos ya, no saturada, pero sino demasiado ya concentrada de la oferta. El Muelle 1 y el Palmeral de la Sorpresa de hace unos años ayudó a centralizar, a que la gente fuera más a la zona de la Malagueta, a la zona del puerto. Lógicamente el Museo Ruso y el Museo del Automóvil en Tabacalera se pretende que sea otra manera de centralizar. El Soho, crear ese barrio de las artes, que es donde estamos ahora mismo, precisamente, con el CAS como estrella del Soho. Pues de alguna manera que el turista no se concentre en Calle Larrio adyacente, Catedral, Museo Picasso, Altazavilla, sino que disfrute la ciudad. Hay también recursos urbanísticos, recursos del ayuntamiento, como obras en Calle Carretería para ampliar ese centro histórico. Pedregalejo, que también es otra zona turística, evidentemente, pero que de alguna manera tenemos que poner en valor, ¿no? Y por supuesto, hablaba de esos 5 grandes pilares de segmento, irnos a otros segmentos que también puedan traernos ese turismo de calidad que también Julio hacía mención. Por ejemplo, el turismo ornitológico, el turismo musical, el turismo religioso. Hay muchos segmentos ahí fuera que sabiendo y detectando dónde están y cómo hacer llegar a ese organizador o a esas agencias, ¿no? Y por supuesto los mercados emergentes, los mercados lejanos, en los que estamos constantemente, ¿no? El reto, lógicamente, es con validar, digamos, o que tanto la persona que viene a la ciudad como el turista tenga una experiencia
fantástica. Lo decía el alcalde en su presentación, Málaga es una de las ciudades del mundo mejores para vivir, no porque vivamos aquí y trabajemos en el ayuntamiento, lo decimos, hay mucha gente que viene para quedarse, ¿no? Ya para terminar, creo que me queda un minutillo, una de las acciones que yo creo que más, yo creo que retomo la inversión no solamente a nivel económico, sino de impacto y de gente que vio ese vídeo, decidimos de no solamente enseñar a la ciudad en un vídeo turístico al uso, que vosotros si vais a otro tipo de presentaciones turísticas, pues todas las ciudades tienen un vídeo de su ciudad, más o menos bonito, más o menos con todos tienen el aeropuerto, todos tienen el centro histórico, todos tienen museos, algunos que tengan playas de enseñar playas. Pero Málaga tenía parte de un destino fantástico, tenemos una serie de malagueños, una serie de embajadores malagueños muy conocidos, sobre todo en España y algunos a nivel internacional, y quisimos rendir un homenaje no solamente a la ciudad que se lo merecía para mostrarla, porque con este vídeo vamos por todo el mundo a mostrarla, sino también destacar la gran mayoría de malagueños que he conocido por el mundo. Lo dejamos para que lo disfruten.
somos de Málaga. Somos Málaga. Muchas gracias por vuestra atención. Estos embajadores malagueños, por cierto, ninguno cobró por participar en este vídeo que tardamos casi año y medio en hacer, organizar para cuadrarlos en sus difíciles agendas. Uno de los elementos de promoción. Solo en los primeros días consigo más de 500.000 de descargas en YouTube. Lógicamente, al final, aprovechar esta circunstancia y, por supuesto, las redes sociales para darnos eco. No sé si hay alguna pregunta que pudiéramos satisfacer. Pues magnífico. En www.malaga.eu, el vídeo, las acciones promocionales y todo lo que queráis conocer un poquito más en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Thank you.